¿Y qué pasa, Andrés? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super servidor, chicos, con un montón de modalidades. Como pueden ver, la verdad es un servidor bastante bonito. Y bueno, chicos, en este servidor vamos a encontrar modalidades bastante geniales como LOL. Así como lo escuchan, por acá tenemos atrás, como pueden ver, tenemos LOL. Y también tenemos, loco, diciendo una modalidad que tiene, pues, armas. La verdad está bastante genial, como el mod que les traje anteriormente. Pero en este caso no tiene textura, chicos. La verdad está bastante genial. Yo pienso que la mayoría debe conocer este tipo de servidores, ya que, pues, han salido uno que otro servidor así que funcionan como armas, tipo Call of Duty. Y en este caso, pues es el mismo. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren que traiga más servidores de Minecraft Pocket Edition, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores y que más gente conozca también el servidor, que la verdad es un servidor bastante bueno, chicos, donde van a poder pasarse un buen rato. Y como les digo, o sea, este servidor tiene bastante capacidad, está súper, súper bueno. Ya saben que la IP la tendrán en la descripción, al igual que también yo al final del video les enseño cómo agregar servidores, si es el caso que eres nuevo en Minecraft Pocket Edition y quieres aprender. Así que nada, chicos, por acá vemos el servidor, que la verdad está bastante bonito. Y bueno, una de las modalidades que tiene es pots, que básicamente es como PvP, pero con pociones. Y bueno, por acá tenemos lo que viene siendo Games, que básicamente es la modalidad que ya les había comentado, que es con armas y todo eso. La verdad están súper, súper geniales. Y como pueden ver, tenemos una AK-47 de lobo, o sea, está bastante genial. Y como les digo, o sea, es como tipo Call of Duty, el cual funciona con... es muy raro, o sea, es muy raro, pero yo los invito a que se metan para que jueguen un rato. Y básicamente yo pienso que la mayoría ha de saber, porque anteriormente salió un servidor de Counter-Strike o algo así, y es exactamente lo mismo, chicos, pero con, pues, con, claro, con otras armas y otras modalidades. Y bueno, por acá tenemos lo que diciendo PvP, que básicamente pues es PvP, player versus player, es para pelear y todo eso. Y bueno, por acá tenemos LOL, donde van a poder lo que dicen jugar. Como les digo, son modalidades bastante raras, por eso es que me ha gustado este servidor, ya que son minijuegos que, como les digo, son plugins nuevos que los crean, pues, los creadores de los de este servidor. Y todos los plugins, pues, funcionan totalmente, pues, pues auto, se puede decir que son plugins bastante, pues, originales, que la verdad nadie no ha utilizado en su servidor, y por eso me gustó. O sea, es un servidor bastante original que tiene modalidades bastante geniales. Y bueno, chicos, en esta ocasión, pues es un servidor bastante bueno, como pueden ver, pues no tiene tanto lag. Obviamente, pues como ya les había comentado en anteriores videos, estos servidores pues sí que llegan a tener lag, incluso la mayoría de servidores, debido a que el Pocket Mine no se ha actualizado, chicos. Todos los servidores que están hosteados por Pocket Mine, que básicamente es como pues un programa en el cual pues es compatible con Minecraft, es básicamente el que hostea los servidores de Minecraft Pocket Edition. Y como les digo, o sea, ese programa pues no se ha actualizado, es como unos archivos, y los archivos no se han actualizado. Cada vez que sale un juego, una versión de Minecraft, pues básicamente lo que pasa es que se compatibiliza, pero no se actualiza ni se optimiza. O sea, está un poco extraño, pero la verdad es que pues no se ha optimizado correctamente, y no se ha logrado de que los servidores vayan súper bien. Pero en este caso pues van bastante bien, o sea, van regulares, pero pues esperemos que próximamente ya se actualice y que vaya correctamente el servidor. Y como pueden ver, el servidor está bastante genial, incluso tiene parkour. Como pueden ver, es un servidor bastante genial, tiene lo que diciendo un lobby bastante bonito. Y bueno, vamos a lo que diciendo el servidor para enseñarles más o menos cómo es que se agrega el servidor. Es muy sencillo. Y bueno, pues el servidor es bastante sencillo, solamente lo que tienen que hacer, para la gente que no sabe cómo agregar un servidor en Minecraft Pocket Edition, se tienen que ir a la página principal de Minecraft Pocket Edition, le dan aquí en jugar, le dan aquí en nuevo, a un lado de avanzado tenemos una crucita y una flechita, ahí le van a dar. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es rellenar el nombre y la IP, el puerto lo dejan así como está. Y bueno, chicos, vamos a poner en la IP, solamente tenemos que poner play.fkavn.net, así como escuchan, .net. Y ahora le damos el listo, y aquí el nombre, pues ya pone el nombre que ustedes deseen. En este caso yo voy a poner el nombre de, no sé, y ya pongo el nombre ese y le doy el listo. Y bueno, ya le dan en agregar servidor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el servidor, la verdad está súper, súper épico. Y pues nada, ya saben, si quieren que traiga más servidores, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores, que la verdad me ha encantado este servidor, ya que es un servidor, pues como les digo, muy original y como es bastante bueno. Así que nada, chicos, ya saben, pásense por el servidor, la IP estará en la descripción para si lo quieren agregar. La verdad es un servidor que la verdad vale bastante la pena jugar un buen rato. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.